Hola a todos, este vídeo es la repetición de un vídeo anterior donde dedicaba a comprobar cuál era la mejor efectividad para recargar una batería desde un transformador de unos 12 voltios de salida aproximadamente para una batería de 12. Comparábamos entre un diodo, que era lo más efectivo, o un puente de diodos, un puente de 4 diodos. Veíamos que lo más efectivo es el puente de diodos, ya que rectifica la onda completa, es decir, aprovecha todos los pulsos de salida de la onda alterna, cuando el diodo solamente utiliza un pulso de cada dos. Pues lo dicho, veíamos que más efectivo era el puente de diodos y surgía la duda de que la prueba no era completamente veraz o no era completamente eficaz, ya que el diodo era de un tipo y el puente de diodo podía ser de otro, por lo tanto se podía falsear la medida de voltaje de salida hacia la batería, intensidades y demás. Pues nada, he decidido repetir el vídeo y vamos a comparar un diodo solamente con un puente de diodos fabricado con cuatro diodos exactamente iguales, del mismo tipo. El puente de diodos es exactamente lo mismo que el puente compacto que estaba utilizando. Pues lo dicho, vamos a ver la diferencia. Ya tengo colocado uno de los diodos, ya tengo alimentado el transformador y vamos a ver ahora la comparativa. He colocado un voltímetro para medir directamente el voltaje en los terminales de la batería. En este caso, el voltaje en terminales está en 13,15 voltios aproximadamente. Va oscilando ligeramente, normal la oscilación en el polímetro. Pues nada, conectaremos un terminal directamente al negativo de la batería. El otro terminal tengo colocado aquí un amperímetro de 10 amperios a fondo de escala y conectaremos su terminal positivo, su terminal de entrada a la salida del diodo y el terminal negativo al positivo de la batería. Por lo tanto, cerramos circuito. Y vemos que la intensidad que circula por el circuito, la intensidad consumida, es de 0,87-0,88. En el momento que nosotros cerramos circuito, el voltaje en los terminales de la batería aumenta, como es natural, ya que estamos realizando una recarga, estamos aplicando un voltaje de salida. Por lo tanto, vamos a ver el voltaje de la batería inicial, que es de 13,36-34 aproximadamente. Anotaremos 13,34. Vemos el voltaje de la batería en el momento de conectar la recarga, que nos pasa a 13, 14,2, 14,25. Voltaje de la batería nos pasa a 14,25 voltios. Y la intensidad consumida por el circuito es de 0,76-0,75. Había realizado ya las pruebas antes, por lo tanto la batería ya estaba ligeramente recargada. Vemos que el voltaje continúa aumentando, la intensidad irá disminuyendo, normal por la ley de Ohm. Vamos a aplicar un condensador para ver qué mejora aplica al circuito, estabilizando los pulsos de salida. En el momento de aplicar el condensador de 14,76 que tenemos allí, pasamos a 14,92 voltios. 14,92. Y la intensidad, en el momento que aplicamos el condensador, aumenta. De 0,64 nos pasa una mejor eficiencia, 0,67. Y corregimos 0,64. Como es una recarga de batería, los valores van variando constantemente. Ya tenemos anotado que de 0,64 pasa a 0,67 y de 14,25 pasa a 14,92. Tal como veis ahora, tal como se va recargando, sigue mejorando la tensión en los terminales de la batería. Desconectamos ahora el circuito y vemos qué tensión nos queda en batería, que en este caso está en 13,45. Pues vamos a desconectar todo y conectaremos el puente de diodos. Quito cablecillos, conectamos el puente de diodos y realmente lo que nos interesa comprobar es que la intensidad de salida
con el puente de diodos es mucho mayor que con un diodo solamente. Realmente, la mejora la obtenemos porque la intensidad de salida es pulsante y los valores que miden los polímetros son valores eficaces. Por lo tanto, al tener una señal de salida mayor, miden mayor intensidad de salida y mayor tensión de salida. Ya tenemos nuestro puente montado, cerraremos circuito con negativo por un lado, conectamos amperímetro y cerramos circuito con el amperímetro. Lo que tenemos 13,22 en voltaje, constantemente nos va variando según los valores que tengamos. Lo que tenemos de 13,22 nos pasa a 14, 15. Esperemos que se estabilice. 15,41, 15,42. De 13,22 a 15,48 voltios. Ya tenemos una tensión de salida mayor a la que conseguíamos solamente con un diodo, de 14,25 a 15,48. Luego conectaremos el condensador y veremos que todavía mejoramos más. Y la intensidad de salida que la teníamos en 0,64, con el puente de diodos mejoramos y la tenemos en 0,68. No tenemos una mejora muy sustancial de la intensidad de salida, pero sí que es mayor que solamente con uno de los diodos. Y ahora en este caso conectamos el condensador para hacer la misma comparativa que hemos realizado antes. Miramos la tensión, lo primero. De 15,68 subimos a 15,74. Con condensador. Y la intensidad de 0,68 que teníamos sin condensador, o 0,66 en este caso, ya que se va recargando la batería, nos pasa a 0,69. 0,66, 0,69. Por lo tanto, en el momento que aplicamos un puente de diodos, realmente lo que estamos haciendo es aprovechar todos los semiciclos de la onda alterna. Por lo tanto, a la salida tenemos pulso, 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 pulso. Si solamente utilizamos un diodo, lo que tenemos es pulso 0, pulso 0. En el momento que nosotros aplicamos un condensador, estos pulsos de salida que teníamos, pulso 0, pulso 0, tienden a equilibrarse ligeramente y aprovechamos una mayor parte de la señal continua de salida, pero no la aprovechamos toda. En el momento que aplicamos un condensador a los pulsos constantes o seguidos, aprovechamos, tendemos a convertir en corriente continua todos los pulsos de salida. Por lo tanto, la onda nos queda mucho más estable. Colocamos un condensador y vemos una mejora sustancial cuando solamente tenemos un diodo, pero cuando utilizamos un puente de diodos, el tema de colocar un condensador es una mejora, pero no es una mejora tan sustancial como solamente con un diodo. Por lo tanto, vuelve a quedar demostrado que es más eficiente colocar un puente de diodos en lugar de solamente un diodo. Obtenemos una intensidad de salida mucho mayor que solamente con un diodo y el voltaje de salida también es mayor. Por lo tanto, la recarga de la batería es más adecuada. Y ya por último, si comparamos el tema del amperímetro, quedaba la duda de si el mismo medía adecuadamente o no. En este caso, el amperímetro nos está midiendo un amperio de salida cuando el polímetro solamente nos está midiendo 0,66 amperios. Por lo tanto,
la pinza amperimétrica es menos eficiente para comprobar este tipo de corrientes, tal como pasa siempre con las pinzas amperimétricas, es mucho más fiable colocar un amperímetro en serie con el circuito. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto la comparativa de un diodo con un puente de diodo y que sepamos distinguir que para la recarga de una batería es mucho más eficiente el tema de colocar un puente de diodos. El tema de colocar un condensador ya depende de si lo queréis colocar o no. Realmente los cargadores de batería antiguos no llevaban condensador de salida, por lo tanto, realmente el mismo no es necesario colocarlo. Y para recargar una batería es mucho más efectivo, o mejor dicho, a las baterías les resulta más beneficioso los pulsos de salida, los impulsos que no, lo dicho, pulsos de salida que no una tensión continua permanente, que es lo que conseguiríamos con el condensador. Espero que os haya gustado el vídeo, también que hayáis llegado hasta el final del mismo. Muchas veces los vídeos largos no se ven enteros. Y nada, un saludo para todos.